Hola, Mayra. ¿Me reconoces? ¿Te acuerdas de mí? Soy Selma, tu hermana. ¿Me reconoces? Vamos, mírame bien, no puede ser que no te acuerdes. No me cierres los ojos, por favor. Tienes que recordarme, soy Selma, tu hermana mayor, la que te contaba cuentos. La que te cantaba Yesterday, que te gustaba tanto. ¿Sabes? Todavía la canto a veces cuando estoy triste. ¿Quieres que te la cante ahora? Para ayudarte a recordar. Recordarme. Yesterday, all my troubles seem. ¿No? ¿Qué quieres decir con ese gesto? Estábamos muy preocupados. Ha sido horrible. Tanto tiempo sin saber de ti. Yo llevo 3 semanas sin ir a trabajar, solo buscándote. Pensábamos. Y ahora esto. Pero de verdad que no te acuerdas de nada, ni de quién eres, ni de mí, ni de nada. Mira, ¿te dice algo esta pulsera? Me la hiciste tú. Con aquellas fibras que vendían las pescaderas en el puerto. Y luego esa tarde que nos estuvieron siguiendo esos chicos ingleses. ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Te fuiste por culpa de Tony. Porque Tony me dijo que... ¿No? Bueno, no importa. No importa. Lo que importa es que te han encontrado y que estás bien, que estás aquí. Mayra, ¿te estás riendo? ¿De qué te ríes? Mayra, por favor, háblame, dime algo. No me puedo creer que no me reconozcas. Yo creo que sabes quién soy. Soy Selma, tu hermana. La caníbal. ¿De quién son esos piececitos que me voy a comer? Y esas orejitas tan sabrosas. ¿Te has asustado? Perdóname, no te quería asustar, de verdad, lo siento, lo siento. Era un juego, era nuestro juego. Selma, la caníbal. Y Mayra, la exploradora del África misteriosa.